Water, la pinche que tiene novio del canal. Así es, amigos, regresamos con un video muy chido, muy chido. Ya que estamos en fechas navideñas, mi pinche que tiene casi, casi terminando el año, no podría faltar un arbolito navideño. Así es, vamos a hacer con el crew un arbolito navideño. ¿Quién en sus casas no tiene un árbol de Navidad? Yo sé que muchos los compran, yo sé que muchos los rentan o también pues los cortan, ¿no? Sí, los que son naturales. Nos dimos la tarea de no comprar un árbol nuevo, ni cortar menos. Entonces compramos un árbol reciclado, Megadín. Así es, Wichicha, que tiene. Aquí le voy a dejar en pantalla para que vean cuánto nos costó este arbolito. Bueno, amigos, y más en estas épocas, los árboles navideños salen bien caros. No manches. Más de 1,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000, hasta 5,000. No nos costó ni 500 ni 1,000 pesos, nos costó 150 pesos. Todo el crew nos va a ayudar a hacer un árbol muy bonito, muy chingón, y pues a ver qué tal, Megadín. Así es, amigos, pero no va a ser un pinche árbol normalito, va a ser un árbol bien perrón. Entonces, Megadín, sin más que decir, comencemos. Al parecer, vemos a un niño que está sin amigos, sin nadie. Oh, vemos que observa un juguete. Un muñeco. Le gusta al parecer el Thanos al pequeño Mol. Mol lo observa y el Thanos lo observa a él. Y al parecer sus amigos, o bueno, niños que están al lado, están planeando hacer su arbolito de Navidad. Pero no incluyen al pequeño Mol. El pequeño Mol está triste, desolado, observando ese pequeño juguete que añora con todas sus ansias. ¡Oh! Ha aparecido el diablo, Dosmetrín Chaquetín. ¿Qué planea hacer el diablo con el pequeño Mol? ¡Diablo! ¡Aléjate! ¡Aléjate del pequeño Mol! ¡Mol! ¡Mol! ¡Mol, pendejo! ¡Róbate ese Thanos, güey! Estoy viendo que te gusta mucho. ¡Mol! ¡Mol, róbatelo! No, no seas pendejo, güey, ni se están dando cuenta sus pendejos. No, Mol, no hagas caso al diablo. Él solo quiere que seas un pequeño ratero y no, Mol. Tú debes hacer las cosas bien. No dejarte llevar por el lado oscuro. Mol, no seas pendejo, güey, llévatelo. ¿Cuándo en tu puta vida vas a tener un muñeco como ese? Eres un niño bueno, Mol, te lo mereces. Llévate ese puto Thanos, Mol. Mol, no seas pendejo. ¡Mol! Está muy bonito el juguete, pero Mol no ser malo, Mol ser bueno. ¡Mol, puta madre! ¡Mol, espinito de mierda! ¡No seas mierda! ¡Llévate ese puto juguete original! ¡Mol, pendejo! ¡Llévatelo! No, Mol no ser malo, Mol ser bueno. ¡Mol! Oh, ¡no me rompa los huevos, pendejo! ¡Llévate ese puto muñeco! ¡Te has portado bien todo el puto año! ¡Llévatelo, mierda! ¡Mierda! No, Mol no ser malo, Mol ser bueno. ¡Puta madre que te lo hice! Mol no ser malo, Mol ser bueno. Bueno, amigos, ya estamos a punto de empezar a armar este arbolito. Chequen el árbol que compramos de 150 pesos. Sí, ya se ve muy viejito y todo, Megadín, pero puede quedar muy chingón, ¿sí? Va a quedar chido, Wicho, con una buena manita de gato, va a quedar chingón. Así es, también compramos lo que es, son envolturas de regalo. Ahí van a ver muchas cosas que vamos a rodear este árbol. Y para eso le vamos a presentar a los duendes navideños, Megadín. Así es, Wichín, así que se los presentamos. Esto va a ser nuestras esferas para el arbolito navideño, ¿eh? Está chida, güey. Apenas es una especie de esferotas, mira, güey. Y la vamos a forrar, Nadine, con este papel, ¿eh? Con esta cara bien brillosita, mira, güey. Nadine, yo creo que va a quedar chingón, ¿eh? Imagínate cuánto se van a ahorrar en vez de comprar un arbolote. Nada más el puro árbol grande vale como 1,000 pesos, 2,000 pesos. Más, de hecho, como 3,000. Como 3,000, ahorita todo en esas épocas lo dan muy caro. Entonces, el crew y los duendes navideños se van a encargar de hacer este árbol. Arboliurix time. Nos traemos nuestra estrella, mira, Nadine. Esta es la estrella, en vez de... De la estrella que lleva hasta la punta del árbol, lo vamos a poner al Thanos sentado. Porque brilla también. Porque brilla también. El siguiente paso va a ser adornar el arbolito con esferas. Y para eso vamos a tener este papel, mira, que brilla, mira. Que va a ser la simulación de la esfera, ¿eh? ¿Quieres pelotita de chile? No, ¿por qué me pintaste? ¿Ya viste cómo sos? ¿Ya viste cómo sos? ¿Ya viste? Bueno, aguanta la vela, puto. Ahí está, amigos, entonces vamos a empezar a hacer la... Nogadín, regala un pedazo de hilo.
pero no va a alcanzar tanto. Ay, tú duende gruñona, te voy a decir. Sí, ya sabía. Sí, a ver, ustedes ven en ese Grinch. Grinch. Ya, ustedes el Grinch. También a mi esfera de Grinch mejor llega chiflada, güey. Sí, va ahí quedando las pequeñas esferas en el árbol. Entonces, ¿cuál es tú por qué te metes en lo que no te importa? A ver, 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 a ¡míralo bien! ¡Míralo bien! Y así iremos forrando todas estas pelotitas para hacer esferas y lo que va a ir en el árbol navideño, Nadarín. Bueno, amigos, unos duendes están trabajando de aquel lado, están haciendo lo que son las esferas donde está el Megalo, Mol y Jorge. Y nosotros vamos a empezar a desenredar este árbol, ya te veas. ¡Míralo! ¡Está muy viejo! También hay que reciclar y todo. ¡Ya, pero ya estás peleando! ¡Ni lo compraste! ¡Espérate! ¡Tú cállate! ¡Como siempre! ¡Cállate, los chicos! ¡Salida! ¡No! ¡Te digo salida, Martelena! ¡Ahora ya, ponte a hacer algo tú también! Bueno, ¡ayúdeme mejor, mejor! ¡Vamos a hacer algo nuevo! ¡Ay! ¡No! ¡No, entonces, entonces, por eso, ayuda! Ya te veo. Ya, déjame, te voy a dar un arbolazo. Mira, espera, date con cariño. ¡Oh! ¡Oh! No, tía, el árbol, lo vas a joder. Pero mira, es que te lo está destatalando. Oh, ya, ya está viejo y tú lo vas a acabar de descomponer todo. Te digo. Para ver que si sí está. Tía, ya, 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 este arroz es para la posada. Ya, pues, tía. Mira, míralo, míralo. Mira dónde estoy yo. ¿Dónde estoy yo? Mira esa mamada que está haciendo ella. Mira esa mamada que está haciendo. Están juntando, a ver si lo están juntando así. Mira, que lo entienda. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Bueno, amigos, por esta parte del equipo de los duendes gruñones ya hemos acabado de... casi ya está listo este árbol y pues vamos a proceder a ponerlo aquí donde Trin ya al fin quedó eso, ¿eh? Ahí está papá. ¡Papá, bravo! Y de este lado, señores, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como unas 15 esferas hechas con amor y besitos. Ah, ¿y qué quieres? ¿Que te agarre y te bese o qué? Bicho, se me está olvidando algo, mira. El único problema es que ¿cómo vamos a desenredar todo esto? Mira, no, güey. No, madre. Tía, tía, rímesela, porfa. ¿Dónde? Ah, no, mira, usted es lo más fácil haciendo pelotitas y todo. Nosotros recién, mira, recién. No, no te entendí ni verga, no sé inglés. Desenredar los poquitos. Ya son 13. 15 pelotitas llevan. 15 pelotitas, ay, Dios. Mira, papá, mira, dejaron hablando, mira. ¿15 más? Más de 15 años, papá. 17. 16, güey. Oh, ahí está, mira, ¿dónde? Ahí está, ya, fácil. Llevamos. Equipo X-Force, papá. ¿Está ya? Está. Equipo X-Force, papá. X-Force. X-Force. Ahí está. Se aprendí a poner condón con la boca. Oh. Demasiado tarde. Me abundaron las ganas de caldear. Aquí voy. Ey, ¿tú crees que funcione eso todavía? Se ve bien viejo. Está bien viejo. Ya ni enciende tamaño. Vamos a probar. ¡Oh! ¿Sí encendió? ¿Sí? ¡Ah, güey! Bueno. Pero es que este viene enchorizado para se que se ve viejísimo doble, el tamaño, güey. ¡Y se hizo la está chido, güey! ¿Y sabes qué es lo chido? Mira, que le puede cambiar el ritmo, mira. ¡Ay!
Oh, yeah. Vale. Yeah. A ver, tía, ya. Un vestirazo, un vestirazo. Tengo idea, tengo idea. A ver, tía. Ahora vamos a pasar a poner lo que son las esferitas al árbol navideño. Venga, tía, te vean. Sí, claro. Por Jai, Nagari, Chaquetín. Pero una y una así combinada. Sí, combinado, para que te vea chingón. A ver. Una por acá. Otras esferitas por acá. Otras esferotas. No. Esta noche me voy a manosear. Todo mundo pone con amor, con decoración, su arbolito Navidad y todo. El espíritu navideño. Pero el rato que pasa la Navidad, ¿quién lo quiere quitar? Nadie. Lo mandan a quitar todo mundo. A ver. En mi casa nunca hemos tenido un árbol de Navidad. ¿Nunca? ¿Por qué? Porque somos pobres. Únete al highway. En mi casa también, la verdad, nunca hemos puesto árbol de Navidad, pero porque mi mamá es coda, porque dice que se gasta mucho la luz. La verdad. Güey, yo, güey, ni siquiera tengo casa. Yo ni siquiera puedo poner árbol porque me la paso vendiendo hamburguesas. No, es Navidad, tiempo de amar, tiempo de compartir. ¿Quién me presta un varo? Ahora vamos a poner las luces. ¿Dónde van a colocar? Ahora el lugar donde se va. Yo creo que como lo ven en esa esquina, ¿no? En esa esquina, sí. En esa esquina, sí. Se la boca ya, viejita, loco. Otra vez vienes a moler la madre. ¡No! ¡No la puta el árbol! ¡No seas mensa! ¡Te vean! ¡Te vean! ¡Mira ese pinche árbol! ¡Mira! ¡Pinche se espera toda cagada de pelotas! ¡Una patada! ¡Te vean! No, te vea no ser mala, te vea ser buena. Te vea, ya pues mira, che árbol todo pendejo de 200, pero dale una patada a esa mierda, no sirve. No, te vea no ser mala, ser buena. Te vea, te voy a meter. Magnífico. La tía, ¿usted ya tuvo árbol en su casa, digo, no? Nunca. No, antes, ¿cómo vas a poner el papelito entonces? Pues una cosa y otra cosa es otra. Ahí lo van a tirar el árbol. Mira, es que como este... ¡Oye, oye! ¡Ey, Jorge, verga! ¿Cómo chingas tú con esto, hombre? ¡Cállese, verga! Van a golpearlo. ¿Qué soy? ¿No? Ya grabando. Me oriné el pantalón. A ver. ¿Los grandes te pueden ayudar? ¡Solo! ¡El pichis! Puercos, cochinos, marranos, cerdos. ¡El pichito no aguantó! ¡No se vea! ¡Ahora que lo saque! ¡El pichito no aguantó! ¿Presentación? ¡Chida, güey! Ahorita se ve así culero. Chale, ya la cagué, ¿verdad? En un momento más le vamos a mostrar ya que brille, eso le va a dar el toque mágico. Ahorita se ve de la verga, pero le va a dar. Ustedes tengan paciencia. Recuerden que es un árbol reciclado. Pero este está muy chiquito, este es la pica. En la boca, de los dos, ¿verdad, güey? A la mal lengüetazo ya. Está ensalado, güey. Ahí está. Todo feo, hecho bola, güey. Mira el mío, perfecto. El regalo perfecto contra el hecho bola. Tranquilo. Y mira esta mierda que está en el mejor, güey. ¿Qué está haciendo este pinche diablo? Para, fe, diablita mierda. Ahí va. Todo cagado este. Cagado a tener tu cola. No, pero seguro todo así parece pañal. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a poner los regalines tan. Más regalitos. Ahí va quedando más chido. Falta algo. ¿Cuál falta? Esta madre, pues, que trae. La estrella. La estrella. El Belén.
Hasta amigos y nuestra estrella, el Thanos. Che, ¿se quieren ver cómo quedó este arbolito navideño? ¡Feliz chiquitín! ¡Ahí va! ¡3, 2, 1! ¡Feliz chingado! Mira, a pesar de que está viejito, pero se ve bien bonito decorado. Y que todo es reciclado. Todo es reciclado. Árbol comprado de saber cuántos años. Pues sí, amigos, a ver cuántos años tiene este árbol. Y mira, Nadine, nuevamente este año se va a estrenar. Tienes mi chincha que tiene. La verdad se ve chido. ¿Tú qué opinas, Mol? Sí, está bien chido, güey. Me gusta. Esa es una opinión. Espera, una opinión del árbol. Otra vez la Grinch. Ahora reciclamos, cuidamos el planeta y todo. Pero miren, se queda hermoso este árbol. Recuerden que no necesitan gastar tanto dineral para tener algo. Y más si lo haces con amor, tiempo navideño, tiempo de dar, tiempo de reciclar. Y todos felices y toda la vida feliz. Bueno, amigos, sí, hemos llegado al final de este bonito video. Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo. Lo que estemos viendo aquí en Somos Cacahuate. Eso es todo por amigos. Yo soy Winwicho. ¡Ay, creo! ¡Adiós!